Primero, Silvia les platicó de los pilares de valor. En esta ocasión, recordaremos cuáles son y luego nos centraremos específicamente a uno de ellos, la gestión del gasto. ¿Se acuerdan que cuando conversamos de pilares de valor dentro de este Concours, realmente pensamos en cuatro áreas? La gestión del gasto, los controles del cumplimiento, la experiencia del usuario y por último la expansión y la optimización. Echemos nuevamente un vistazo rápido a cada uno, evocando la presentación del mes pasado y luego regresamos para observar más de cerca el primero. ¿Les parece bien? La gestión del gasto es una parte realmente crítica. Ya sabemos que trata de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo ocurre el gasto. El enfoque que queremos dar a los pilares de valor está en los resultados comerciales deseados por ustedes, nuestros clientes. Personalmente considero que la gestión del gasto es una categoría muy amplia y profunda, así que trato de concentrarme en ese resultado comercial, que es lo que realmente les interesa. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos a realizar el gasto de una manera más inteligente o quizá apoyarlos en mejorar la calidad del mismo? El segundo, control y cumplimiento, también cubre una categoría muy variada o una agrupación de elementos y procesos, como nos dijo Silvia. Habla específicamente de esos controles internos, de las herramientas y los procesos para impulsar y gestionar el cumplimiento y la precisión. Por favor, pongan principal atención en estos dos conceptos, comportamiento y precisión. Muchas veces escuchamos controles internos y pensamos en fraude. Sin embargo, el pilar de control y cumplimiento va mucho más allá de eso. Hablamos de cómo los malos comportamientos o la falta de precisión en el gasto influye de manera negativa en el cumplimiento. Pero si tenemos los controles correctos en el lugar indicado, el resultado comercial se traducirá siempre en la reducción del gasto innecesario y del riesgo. Ahora, cuando transicionamos al pilar de la experiencia del usuario, encontramos diversas formas de análisis. Veámoslo así. Si usted ya está mejorando los procesos y controles en su solución, hay que asegurarse de optimizar la productividad, la satisfacción y seguridad de sus colaboradores, ¿cierto? Es eso justo lo que buscamos aquí, la forma en la que realmente nosotros podamos ayudarle a mejorar esos procesos. El último pilar es el de la expansión y la optimización. Es la conjunción de los tres primeros, llevando todo lo anterior hacia otras regiones o tal vez unidades de negocio, logramos aplicar los estándares de calidad que ya aprendimos y que hoy necesita su empresa. Ustedes saben que a mí me gusta simplificar y me encanta utilizar ejemplos. Si tomamos esos cuatro pilares y los miramos en su esencia, realmente hablamos de dos cosas: la efectividad y la eficiencia para aplicar a toda nuestra organización. ¿Cómo podemos impulsar la efectividad de nuestro gasto? ¿Cuál es realmente el enfoque que nos da tener una buena gestión del gasto, control y cumplimiento? ¿Y cómo esto nos permite impulsar la eficiencia? Por supuesto, hay muchas formas diferentes de ver a los pilares de valor y por eso estamos regresando ahora con este tema. Pero un componente clave es el equilibrio que debe existir entre todos. Si llegamos al punto en el que queremos aumentar la eficiencia y debemos aumentar los controles y cumplimiento, a menudo parece que eso va en detrimento de la experiencia del usuario, porque si impulsamos los controles, son ellos los que van a tener que sufrirlo. En un tema que nos lleva tiempo y que necesitamos el apoyo de la gente, es indispensable encontrar el equilibrio. Y antes, hay que definir si realmente merece todo nuestro esfuerzo. ¿Tiene sentido todo esto? Específicamente hoy en la época en la que estamos. Otra forma en la que me gusta ver el pilar de la gestión del gasto es pensar en él como un gran paraguas que cubre a todos los demás. Porque si tenemos una visión completa de nuestro gasto, o tal vez no, pensemos en el impacto que eso tiene sobre el control y el cumplimiento.
Por supuesto, es difícil controlar las cosas que no podemos ver y la experiencia del usuario puede convertirse en todo un desafío si tenemos un proceso complicado y nuestros colaboradores no tienen una comprensión sólida de lo que significa una buena gestión del gasto. Para lograr la expansión y optimización de nuestra solución, es fundamental tener todos los conocimientos necesarios de manera anticipada. Así es que ya lo vieron, no solo la manera en la que los platicó Silvia el mes pasado, sino estas dos diferentes formas de ver a los pilares les pueden ofrecer nuevas alternativas. Ahora sí, les voy a presentar probablemente más preguntas que respuestas, pero realmente queremos que pensemos y abordemos qué significa el correcto gobierno del gasto. ¿Se acuerdan de lo que Silvia nos platicó? ¿Por qué es importante y cómo podemos mejorarlo? Lo primero que me gustaría cubrir en esta parte es lo que está en la pantalla en este momento. Cuando pensamos en el gasto de la empresa, solo ubicamos gastos de forma aislada. Y eso tal vez tenga sentido, pero busquemos una visión más amplia. ¿Qué sucede si los incluimos de una forma combinada? Porque es aquí, justo, donde este AP Concours puede ayudarles a alcanzar ese gobierno del gasto, brindándoles la capacidad de analizar todos sus gastos, obtener la información que necesita su plataforma de forma combinada y tomar mejores decisiones. Los invito a pensar no únicamente en los gastos y en los viajes combinados, sino también ir más allá para identificar cuáles son los medios o canales por los cuales se generan esos gastos. Cuando hablamos de gastos, por ejemplo, de tarjetas corporativas, y lo único que hacemos es cubrirlos con el pago de la misma, perdemos visibilidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando incorporamos las facturas de nuestros proveedores? Ahí sí, comenzamos a entender el todo de nuestro gasto, iniciado siempre por un colaborador. Y si miramos esos medios de gasto y tratamos de asegurarnos que toda la información que necesitamos sobre el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo se genera el gasto, entonces estamos incluyendo todos los medios y todo el gasto de la empresa, ¿correcto? Sigamos adelante y hagamos algunas preguntas. Consta que no todas serán sencillas y seguramente las respuestas también serán muy específicas para cada una de sus organizaciones. Aquí les va la primera. ¿Tienen la información sobre todas las áreas en las que ocurre el gasto? ¿Saben exactamente lo que está pasando? Si pusieran sobre la mesa y lo extendieran y observaran cada componente, ¿encontrarían sorpresas? Pregunta difícil, y más difícil es la respuesta. Pero sí, lo vamos a complicar más. ¿Qué pasa con esa respuesta cuando compara el 2019 con el 2020? Seguramente es completamente distinta. Antes, tuvimos varios años de consistencia donde las cosas eran más similares que diferentes y alcanzamos esa correcta administración del gasto. Pudimos obtener toda la información que había en el sistema, una idea bastante clara de lo que estaba pasando. Teníamos nuestros brazos alrededor de nuestros procesos y también alrededor de lo que significó viajar. Y entonces sabíamos cuáles eran los gastos que ejercíamos año tras año. Pero vino la pandemia y todo cambió. Así que la pregunta que tenemos hoy es, ¿sabemos ese mismo detalle el día de hoy? Porque las cosas son muy diferentes. Ahora encontramos mobiliario, equipo de cómputo, consumo de internet, todo eso dentro del lugar. Tal vez hasta tarjetas de regalo para entrega de alimentos en los momentos de celebración. Todas estas cosas se han infiltrado en nuestro negocio. Pueden ser sobre las que no tenemos control o no alcanzamos cierto cumplimiento porque son nuevas para nosotros. Es cierto que ahora son importantes mientras que antes no lo eran. Y como resultado de eso, muchos de nosotros hemos incrementado nuestra categoría de gastos de varios. Ahí va todo. Cuando no sabemos en dónde está, lo metemos a la categoría de varios. ¿Necesitamos establecer entonces una categoría nueva para configurar líneas de pedido adicionales?
o estas van a cambiar porque hay muchas cosas diferentes que antes no existían. La categoría de gastos varios está creciendo porque estamos poniendo todo lo que no cabe en otros lados justo allí y no se está colocando de manera correcta. Entonces, les pregunto lo siguiente. ¿Será que estamos permitiendo que la gente gaste en cosas que en el pasado no haríamos? Ahora que estamos con esta disrupción, ¿estamos pensando en ese detalle? ¿Cuál es el medio de gasto correcto para estos artículos si los colaboradores necesitan un mueble de oficina, una silla ergonómica? ¿Deberían utilizar su tarjeta de crédito? ¿O tal vez deberían hacer una requisición de compra? En este momento, tenemos la oportunidad de dar un paso atrás y mirar lo que está sucediendo. Determinar si es óptimo para toda la situación que tenemos ahora. Pero lo más importante, ¿estamos preparados para este 2021? Afortunadamente, ya iniciamos la transición a algo mejor. Vemos signos de crecimiento, de cambio, de mejora. Pero vaya que un cambio en el comportamiento de nuestro giro y nuestros colaboradores puede generar un aumento en el gasto. ¿Cómo logramos un buen gobierno del gasto con todo lo nuevo? Pues justo desde este pilar de gestión del gasto es que queremos invitarlos a identificar cómo lo están gestionando ahora, cómo lo ven, cómo lo entienden y cómo obtienen la información del mismo. No olviden preguntarse una y otra vez, ¿dónde están los puntos ciegos? ¿Qué estoy perdiendo de vista? Porque esos puntos no solo significan que nos estamos perdiendo los detalles, se trata también de tener que ajustar esos controles internos. Por supuesto, a medida que nos movemos hacia un nuevo territorio desconocido, necesitamos tener una mejor administración y un mayor entendimiento. Seguro utilizaremos nuevas palabras. Hay muchos gastos nuevos y hay otros que se transformaron o cambiaron. Ese es realmente el objetivo de la correcta gestión del gasto. Cuando se plantea la siguiente pregunta de ¿cómo optimizo mi gasto? Tengo que serles honesta. La verdad, no tenemos la respuesta correcta para todos, porque cada uno de ustedes es único. Sus organizaciones son únicas. Sin embargo, con todos los miles de clientes que tenemos en SAP Concur, de diferentes tamaños, industrias y geografías, sí creemos que estas preguntas les pueden ayudar. ¿Se siente cómodo aislando datos para mejorar las decisiones de gasto y descubrir comportamientos inapropiados? Para este 2021, ¿qué tan cómodo se siente con todos los reportes que se generan del sistema? ¿Qué tan cómodo se siente con los tableros de información que tiene o que no tiene? ¿Qué tan cómodo se siente descubriendo los puntos ciegos, ya sean grandes o pequeños? ¿Sabe la cantidad de categorías de gasto que requiere su empresa? Tal vez sean 800 u 80, pero ¿lo sabe? ¿Tiene unas buenas tarifas negociadas con sus principales proveedores? Y no hablo solo de viajes, ¿eh? Los viajes han disminuido. Pero pregúntese, ¿hay maneras de optimizar? ¿Sus medios de gasto son los óptimos? Como pueden ver, hay muchas cosas en las que podemos hacer y trabajar para tener una mejor gestión del gasto. Es cuestión de dar otra vez un pasito para atrás, reenfocarnos en las cosas importantes para nuestra empresa. Es importante no dejar de hacernos preguntas. Queremos desafiarlo a pensar en las áreas de oportunidad y comprender lo importante de cuantificar el valor de cada desafío, para así ayudarlo a priorizar dónde debe de actuar. Recuerde lo que nos platicaba Silvia, cómo los minutos se traducen en pesos. Y lo más importante, para encontrar ese equilibrio, ¿vale la pena hacer este cambio? En ocasiones nos encontramos con tantas variables y tantas incógnitas que claro que no es sencillo hacerlo. Pero cuando lo cuantificamos, cuando le ponemos un número a las cosas que financieramente no tienen sentido, o tal vez sí, ustedes podrán tener claro cuál es lo más importante. Ubiquen en dónde están sus puntos ciegos, dónde puede haber un desorden en este momento.
Si piensa en pequeñas partecitas de su negocio, seguramente será más sencillo. Piense extensamente cuál es el nivel de efectividad y eficiencia. ¿Se acuerdan de esos dos conceptos importantes que hablábamos al principio? Hoy es importante que sepa el nivel de los mismos que necesita su empresa. Trabaje por maximizar la comprobación del gasto y piense en el valor que eso le aporta. La última parte que analizaremos dentro de este pilar es la ventaja de adquirir nuevos productos o aplicaciones que con ese Apple Concours podrá alcanzar y enfocarse en la eficiencia y en la eficacia. Recuerde los productos de los que les habló Silvia en el mes de enero. Pero además, con esos servicios extendidos o la asociación con nuestros socios de aplicaciones puede complementar su solución y pueden ser perfectas para ayudar. Con alguno de esos socios, seguramente podrá descubrir que el rompecabezas no se construye solo, ni se está armando nuevamente. Estos socios le ayudarán. Identificarán en dónde hay oportunidades de mejora. Y seguro que esta conversación la podemos tener nuevamente en un año, en dos, o tal vez en 10. Pero una vez más confirmamos que el cambio es la única constante. La idea de alcanzar la óptima gestión del gasto no es detener la cadena de cuestionamientos, porque podemos esperar a que cuando estemos en la cima lo veamos todo, pero entonces será demasiado tarde. ¿Cómo nos aseguramos de estar rodeados de cosas para tomar mejores decisiones posibles, de modo que limitemos el camino tanto como sea posible? Nuevamente recuerden que estamos aquí como un socio de negocio suyo. El equipo comercial trabajará para ayudarlo a identificar estas áreas de mejora y juntos podemos continuar construyendo su infraestructura del futuro. Agradezco una vez más su disposición para escuchar nuevas perspectivas acerca de nuestros pilares de valor. Y deseo que continúen encontrando información útil en ellos.